Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mario, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal el clima por ahí? Por aquí ya se encuentra lloviendo, no sé por ahí. ¿Qué tal? Solo esperemos que no se vaya. Bueno, no me vaya a quedar sin energía por aquí, que se vaya a ir. Buen clima, sí. Eso sí, dan ganas de tomar así cositas calientitas, un tecito, un chocolate y estar bien abrigadito. Bueno, ¿cómo vamos con el avance en plataforma? Hoy este día estamos finalizando, gracias a Dios, lo que es la semana número 2 y para este día ya tendríamos que tener resuelto lo que es nuestro examen de mitad de curso. María, bienvenida. David, Cristian, Wendy, Fabiola, Mario y Víctor. Un gusto que nos encontremos aquí. Y Gracias. ya con este día, como les mencioné, Gracias. estamos finalizando la sesión, la semana número 2. María, cuénteme cómo va con el progreso en plataforma. Pues bien, bien. Ahí practicando todos los días un poco, solo que ahorita no he hecho los dos exámenes, solo he estudiado. Ah, Ya. vale. Muy bien. Entonces, vamos a tener lo que es el día de mañana y el fin de semana para que puedan avanzar, realizar los test. Y así que no les vayan a estar ahí escribiendo, solicitándoles que ustedes avancen. Necesitamos, Vale. perfecto, que vayamos al día nada más. No es necesario ir tan adelantados tampoco, pero como les mencionaba anteriormente, de repente nos surgen algunos imprevistos y se nos dificulta el poder avanzar. ¿Han podido practicar el tipo de referencias, referencias absolutas, referencias mixtas? Con el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer, no sé si se percataron que al momento de nosotros asignarle un nombre a una celda, por ejemplo, a una celda le poníamos el nombre de renta. Entonces, al realizar la multiplicación, al sacar el cálculo, el descuento de renta a un sueldo, nosotros ponemos el signo de multiplicación, el asterisco, y seguido nosotros colocamos el nombre del rango. ¿Se fijaron? Nosotros no hicimos referencia relativa a ninguna celda y tampoco le pusimos referencia absoluta a lo que es el signo de dólar para que al momento de arrastrar esa celda no cambie. Entonces, una buena alternativa para trabajar, si nos cuesta un poquito dominar el área de las referencias absolutas, sería bueno trabajar con los nombres de las celdas o nombres de rango. De esa manera, recordemos que al hacer un arrastre, esa celda, ese nombre de ese rango no se va a mover y no va a cambiar. Bueno,
Entonces vamos a iniciar ya con el contenido de este día. Me indican por favor si me pueden escuchar bien, ya que por aquí está lloviendo. Y no sé si se logra, si logran escucharme por el ruido de la lluvia. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy sí, ya estoy compartiendo lo que es pantalla. Darle la bienvenida a Madeline, Jairo, Alex. Ya se están incorporando. Bien, el objetivo de esta sesión. Es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Fabiola, ¿me podría hacer el favor de leer este primer parrafito, por favor? No sé si puedes, si le comento eso por la parte del dispositivo, no sé si en su dispositivo se puede visualizar bien el contenido. Buenas noches. Sí, Buenas sí lo noches. puedo visualizar bien. Ok. ¿Sería el objetivo sobre las diferencias? Las diferencias. Ah, ok. Se ve. Quiero ver. Diferencias entre función y fórmula. La principal diferencia entre función y fórmula de Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a lo largo de nuestra trayectoria aquí con el uso de Excel, nosotros en nuestros inicios, cuando desconocemos del uso de funciones, vamos realizando operaciones de suma, resta, multiplicaciones, divisiones, sacando promedios y auxiliándonos de los signos básicos que representan a cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos una imagen, vemos que tenemos una función y tenemos una fórmula. Entonces, cuando nosotros nos iniciamos en esto y no tenemos mucho conocimiento de las funciones que existen, si nosotros necesitamos realizar una suma, nosotros lo vamos a realizar así tal cual como lo hemos aprendido en la escuela. Colocamos las celdas que contienen los diferentes valores. Aquí hacemos directamente referencia a una celda. O también, cuando no sabemos que podemos hacer referencias a una celda, nosotros partimos de que lo primero que vamos a iniciar digitando es el signo igual. En este caso, si aquí en cada una de estas celdas estuviese la cantidad de 5 y yo voy a sumar 5, 1, 2, 3, 4. La cantidad de 5 4 veces, entonces lo que hacemos, les digo lo hacemos porque yo también lo hice cuando estaba así en bachillerato, creo yo, hace unos cuantos añitos. Entonces, nosotros a veces digitamos literalmente el número 5 y luego buscamos lo que es el signo más. Digitaba nuevamente el 5, más 5, más 5. Entonces yo tenía las cantidades en cada una de las celdas y para realizar una operación a veces nosotros digitamos las cantidades. ¿Cuándo nosotros podemos auxiliarnos de estas referencias de celda?
Y al momento de sumar, no hay ningún problema si nosotros lo hacemos así, de forma, como decimos, manualmente, porque nosotros vamos indicando, vamos digitando todos los signos más que vamos a ir necesitando. Entonces, si nosotros trabajamos en base a referencias de celda, esta casita o esta cajita me va a sumar el valor que yo haya depositado en ella. Por ejemplo, en B3, si yo deposité un 5 en esa celda, aquí la suma va a ser igual a 5 más el valor que yo tenga en B4, que en este caso sería un 5, según el ejemplo, más B5, otro 5, y por último, más B6, que aquí probablemente tenemos otro 5. Se nos hace mucho más fácil trabajar de esta forma, porque si más adelante esos valores cambian, yo lo que tengo que hacer es irme a la fórmula tal cual y volver a actualizarla. Y en unos casos nos confundimos o cometemos algunos errores y distorsionamos toda la información. Si no sabemos revisar qué celdas, qué valores son los que están ahí interactuando, si presentamos alguna tarea, probablemente sería con error y obtendríamos una mala calificación. Entonces, siempre trabajemos aquí, procuremos trabajar utilizando referencias de celda para no digitar los valores que van a estar operando. Ahora bien, también contamos con una gran variedad de funciones. Por ejemplo, la que nosotros hemos estado utilizando más en estos días es la función suma. Y esta función, como su nombre lo indica, lo que hace es sumar. En este caso, aquí tenemos un rango. Recordemos que los rangos los vamos a identificar por dos puntos. Y de esa manera, si queremos realizar una suma, yo voy a poner nada más la primer referencia de mi celda en donde inicia mi rango y el último valor de mi rango. Basándonos en esta fórmula, vean, tenemos B3, B4, B5 y B6. Entonces, como quiero sumar haciendo uso de un rango, voy a colocar dentro del paréntesis el primer valor o la primera referencia de mi celda. En este caso es B3. Como es un rango, voy a colocar dos puntos y voy a digitar mi último valor. En este caso va a ser B6. Tengamos cuidado porque si en lugar de colocar dos puntos, yo digito punto y coma, en este caso el punto y coma es el signo, la parte con la que yo voy a estar, es mi separador de elementos o de argumentos. Entonces, si pongo punto y coma, lo que esta suma, lo que la función me va a hacer es sumarme el valor que yo tengo en la celda B3 y el valor que yo tengo en la celda B6. No me va a sumar el valor de todo ese conjunto de celdas. De manera que debemos de tener mucho cuidado. En mi caso es punto y coma. En el de ustedes tal vez podría ser una comita. Entonces, cuando trabajemos con rangos, siempre tengamos ahí en cuenta que estemos colocando correctamente los dos puntos. Pero si nosotros solamente queremos sumar dos o tres elementos de este, en este caso podría ser que yo solamente quiero sumar B3, entonces digitaría aquí en suma B3, punto y coma, B5, punto y coma y B6. Podría ser el caso. Vamos a pasar al siguiente punto. Ahora vamos con los errores en los datos. Si nosotros vamos trabajando ya con este tipo de funciones o hacemos algunas fórmulas, nosotros las digitamos manualmente, vamos creando nuestras propias formulitas, se pueden generar algunos errores. Estos errores a veces nos mandan una ventanita de alerta. En ese caso, él nos indica. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la A. En algunos casos, Excel nos va a ayudar corrigiendo, por ejemplo, tal vez agregando un paréntesis,
cositas bien sencillitas, no nos va a corregir toda la función. Entonces, aquí, si nosotros deseamos aceptar la corrección, hacemos clic en sí, pero si no, vamos a hacer clic en no y por ende puede ser que Excel no nos devuelva un resultado, un valor esperado, o tal vez él lo genere, pero no sea el valor que nosotros estamos buscando. Entonces debemos de tener siempre cuidado, no confiarnos de que por el hecho de que Excel nos ha devuelto una respuesta, esa respuesta vaya a estar buena. Entonces siempre tratemos de verificar los resultados que nos está dando y volviendo a revisar la función o la fórmula que estamos trabajando en ese momento. Aquí nos dice, cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En este caso, aquí nos ha avisado, pero en otras ocasiones, Excel no nos dice que ha encontrado un error y él nos devuelve un resultado. Pero en este caso, en la celdita que nos ha devuelto el resultado, nos va a aparecer este icono. ¿Vean? Esta alertita. Entonces, podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior de la izquierda similar a este. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos esta alertita? Bien, vamos acá. Vean, aquí dice errores en los datos. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Nos va a aparecer un menú desplegable como este. Vean, y dice error de nombre no válido. Aquí, si nosotros necesitamos que Excel nos ayude a poder corregir este error, a solucionarlo, a ver en qué parte es la que estamos fallando, entonces podemos darle clic acá y Excel nos va a mostrar temas referentes a las funciones que nosotros estamos digitando o en base a los signos, si es una fórmula, en base a los signos que nosotros estemos introduciendo y la forma en cómo lo estamos realizando. Entonces, en base a esa información, nosotros podemos venir nuevamente a nuestro libro de Excel y tratar de corregir la función o borrarla, rehacerla e ir probando. Mostrar pasos del cálculo, omitir el error o también si le damos aquí, entonces ya Excel no nos va a estar mandando más alerta de ese errorcito que nos ha generado. Ahora, errores en los datos. Los errores más comunes que nosotros podemos visualizar o encontrar cuando estamos trabajando son los siguientes. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda, por ejemplo, aquí tenemos numeral texto, siendo texto un valor que se puede cambiar dependiendo del tipo de error. En este caso tenemos las almohadillas. Creo que a muchos nos ha pasado que nos aparece este número, perdón, estas almohadillas, y cuando nosotros no sabemos a qué se refiere, decimos, nos dio error, y volvemos a revisar la función y vemos que está bien estructurada, que le hemos indicado bien los parámetros o las referencias de las celdas que van a estar interactuando, pero a veces este error se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o hora negativa. Entonces, el valor que nos está dando como resultado es muy grande y no se puede visualizar en todo el ancho normal que tiene nuestra columna. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir a cambiarle el ancho y vamos a ampliar el tamaño. Ya si vemos que nosotros lo estamos ampliando bastante y estas almohadillas no cambian, debemos de verificar también qué tipos de datos son los que nosotros estamos introduciendo en nuestra función para ver también el formato de celdas que tiene esa celda en la cual nosotros estamos esperando un valor. A veces eso puede afectar también.
tenemos el otro que es almohadilla, valor. Entonces, ¿cuándo nos puede aparecer esto? Cuando se ha introducido un tipo de argumento o operando incorrecto. ¿Cómo puede ser sumar textos? Volviendo al tema anterior, aquí nosotros tenemos esta fórmula. En este caso, yo digito B3 más B4 más B5 más, pero en lugar de que diga B6, yo le digo hola. En la celda de B6, yo digito hola, la palabra hola, la frase hola, hola mundo, o cualquier otra cosa, o una letra, por ejemplo, que yo tire por ahí. Si él está sumando esto, él detecta que no tenemos solo valores numéricos, sino que hay textos también. Entonces, ahí se va a producir un error. El otro común es numeral div 0. Esto se produce cuando nosotros estamos dividiendo un número por 0. Sabemos que eso no se puede, entonces cuando vean eso, significa que estamos realizando una operación y la estamos dividiendo por nada. En algún momento digitamos una celda que tal vez no tiene un valor o que ese valor está directamente como 0, así, digitado, o podría ser que esté vacío. Ahora, tenemos lo que son los errores en los datos. Tenemos lo que es el nombre. Entonces, ¿cuándo nos va a dar este? Cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, a que nosotros probablemente estamos haciendo el llamado a una función que en nuestra versión de Excel no está disponible. Recordemos que tenemos muchas versiones. Las versiones más nuevas, las más actualizadas, tienen más variedad de funciones nuevas. Y las viejitas están todavía un poquito ahí reduciditas. Ciertas funciones no van a estar. Entonces, no va a poder utilizarlas. Usted, tal vez usted está en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, está utilizando un equipo y ya se tiene una licencia, perdón, un Office actualizado, tal vez la última versión, y nosotros todavía podemos seguir con la 2013, podría ser, y estemos realizando una función, estemos llamando a una función que nosotros sabemos que así se llama y que sabemos qué es lo que nos va a devolver, pero en nuestro Office que nosotros tenemos instalado, esa no existe. Entonces, nos va a dar este error. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Bueno, si vamos a estar trabajando bastante con ello, tendríamos que actualizarnos a la última versión. Y si no, buscar una alternativa de cómo poder solucionar esa parte y qué funciones usted podría utilizar para llegar al resultado que si ocupara otra. En algunas cosas se puede hacer, en otras definitivamente no. NA, cuando el valor no está disponible para una función o una fórmula. Entonces, este NA nosotros lo vamos a encontrar más comúnmente, ese error nos va a ser más común cuando estemos trabajando con las funciones de búsqueda. En este caso, ¿cuáles serían? Buscar B, buscar H y la función índice. Esas funciones ustedes las van a estar estudiando lo que es en el siguiente curso, en el nivel de intermedio. Así es que cuando les aparezca esto, recuérdense que es porque el valor no está disponible. O el valor que estamos buscando, al que estamos ahí queriendo encontrar, no se encuentra en nuestro rango de datos. Ahora tenemos ref. Ref se produce cuando una referencia de celda no es válida. Volvemos acá arribita a nuestra tablita y tenemos esta fórmula. ¿Ven? B3, B4, B5 y B6. Esas son las referencias de celda. Entonces, aquí yo estoy llamando a todos los valores que están en cada una de esas cajitas. Pero, ¿qué pasa si yo elimino que ya no necesito tal vez valores que tenía en una columna
o en una fila. En este caso, como todas están en la misma columna, podría ser que yo elimine la fila 4. Entonces, mi función, al momento de efectuarse, él va a estar buscando el valor de la B3, el valor de la B4 y el valor de la B5 y el de la B6. Pero como el B4 ya no existe, él me va a devolver ese error y va a decir referencia, que no está encontrando la referencia a la cual yo estoy llamando. A eso se va a referir ese tipo de referencia. Este tipo de error. También tenemos la otra que es null. Se escriben valores numéricos no válidos en una función, en una fórmula o en una función. Bueno, esta se va a producir cuando se genera un problema con un valor que es demasiado grande. Entonces, cuando nosotros tenemos así operaciones y el valor que me estás generando es demasiado grande, tiene muchos decimales y Excel no los puede resumir, entonces nosotros tenemos que poner cuidado, atención y tratar de moldear lo que nosotros estamos, el ejercicio que estamos realizando, de ver de qué manera lo podemos introducir mejor. Ahora, nulo es, aquí dice, cuando se especifica una intersección de dos áreas, cuando no se intersectan. Bueno, en el siguiente curso nosotros también vamos a estar trabajando con áreas. En este caso, ¿a qué se refiere áreas? Que tenemos bastantes rangos y en el cual nosotros vamos a estar realizando búsquedas. Entonces, vamos a pasar a siguiente. Y cuando estas no logran, no se intersectan, entonces ahí dice un valor nulo que no se encuentra. Vamos al siguiente. Vamos a reproducir el videíto y después nos quedamos con los ejercicios. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel, con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y 3 puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan
que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma, damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla, C4, dos puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda, aquí el botón Insertar funciones, o también en la siguiente ruta, pestaña Fórmulas, y aquí aparece Insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática, por lo tanto, podemos encontrarla aquí, suma. Damos clic aquí en aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda, vamos a ingresar igual, luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función, pero en este caso no se llama multiplicación, en este caso se llama producto. Hacemos esto y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello, introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas.
así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Bien, vamos a compartir esta pantalla de nuestro libro de Excel. Visualizarle. Hola, hola, ¿pueden visualizarlo ya? Sí, se visualiza. Ok, muy bien. Muchas gracias. Okay. Bueno, en este caso tenemos esta hojita para realizar lo que son las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, nosotros tenemos aquí estos dos valores. En esta celda, por ejemplo, aquí en la celda C6, nosotros queremos el resultado de esta suma. Voy a colocarle aquí. En nada más el signito. Como referencia de la operación que vamos a estar realizando. Entonces, aquí nos vamos a ubicar en la celda C6 y lo que vamos a estar introduciendo primero, siempre no se les vaya a olvidar, es el signo igual. Si nosotros no introducimos el signo igual, Excel simplemente, vean, voy a marcar aquí, voy a digitar, bueno, voy a dar... Activar mi celda, doble clic para activarla, hago referencia, vean, a la celda, por ejemplo, C4, en donde está el 8, vean, no me la marca, le digo, le digito el signo más, y ahora introduzco la referencia de la celda donde tengo el 5, en este caso sería C5, entonces le pongo más C5, y vean que no las marca, no las reconoce. Entonces, aunque yo estoy poniendo bien las referencias de las celdas que yo quiero sumar, le doy Enter, vean, simplemente me va a dejar el texto tal cual, porque él entiende que estoy digitando texto y no quiero realizar una función. Ahora, si yo quiero realizar una suma, entonces vamos a introducir primero el signo igual. Seguido a eso, ahora sí, yo puedo seleccionar la celda que yo quiero estar sumando. Entonces selecciono el primer valor y ahora sí, ya toma un color. Vean que es un color azul. Y la celda donde tengo el número 8 se marca, se rellena con esa tonalidad. Ahora yo puedo digitar lo que es el signo más. Entonces deja de estar sombreadito, punteadito y simplemente queda marcado. Ahora Excel está esperando otra referencia de celda o un valor
numérico que yo le puedo dictar. En este caso, vamos a hacer referencia a la celda donde tenemos el otro número que queremos sumar. Una vez hecho esto, nosotros vamos a presionar Enter. De esta forma, ya me dio mi resultado. Ahora, veamos qué pasa si yo ya no necesito esta fila, ya no la quiero tener. Vean. ¿Qué error sería este? Numérico. La vamos a ampliar para que, porque en ese caso nos daba esta de numeral y nos da a entender que podría ser que no tenemos espacio. O sea, recuerdan que la numeral aparece porque el texto es a veces muy largo, muy grande, y el ancho de la celdita es muy pequeñito. Entonces, lo vamos a expandir, voy a cambiar el ancho y ahora me dice ref. ¿Qué significa ref? ¿Se recuerdan un poquitito? ¿Qué dice que hace ref? Que no encuentran la referencia o esta es incorrecta. Correcto, que no encuentra la referencia. ¿Y por qué no la encuentra? Porque yo ya eliminé la fila, en este caso, a la cual se estaba haciendo referencia. Entonces, ese valor ya no se encuentra y me marca ese error. Vamos a presionar control Z, otra vez control Z, otra vez control Z, hasta llegar a como estaba antes. En este caso, ahora sí, ya me devuelve aquí mi resultado porque la celda, esta celda todavía tiene la referencia porque ahí no se ha borrado, lo que se borró fue la fila. Entonces esa fila es la que él ya no encuentra. Presionamos Enter. Ahora, si yo en el 8 digito A, voy a ampliar ahora el ancho, lo voy a ampliar más todavía y ahora sí me da el error de valor. ¿Y valor a qué se refiere? Fue el primero que nos aparecía en nuestro texto. Valor nos da cuando nosotros estamos realizando una suma y en esa suma no se encuentran solo valores numéricos. En este caso tenemos la A, ese ya es un carácter de texto. Aquí, una A, y este tenemos un número. Entonces esto ya no pega y no va a generar ningún resultado. Entonces, vamos a corregirlo, bien, vamos a borrar el A y vamos a digitar un 6, por ejemplo. Y así tenemos nuestro resultado. Ahora bien, otra cosa que nosotros hacemos, que les mencionaba anteriormente, digitamos el signo igual y nosotros nos ponemos a digitar 6 más 5. Si tuviésemos más valores que sumar, los vamos a ir digitando. Y nos va a dar el resultado. 6 más 5. Pero, ¿qué pasa si de repente estos valores cambian? Por ejemplo, dejó de ser 6 y aquí pasó a ser 500, por ejemplo, y el otro valor pasó a ser 77. ¿Qué pasa? Este 11 no cambió. ¿Por qué no cambió? ¿Qué tengo que hacer para que ese 11 se actualice? Referenciar una celda. Correcto. Vamos a hacer la operación, pero haciendo referencia a la celda. Esto es lo mejor que nosotros podemos hacer y así vamos agilizando nuestro trabajo. Y no estar sumando valor por valor. Ahora bien. Ya hemos trabajado con la fórmula, ahora vamos a trabajar con la función suma. En este caso, para las funciones también siempre vamos a estar utilizando el signo igual, fórmulas y funciones, signo igual primero, y luego vamos a llamar a lo que es suma. Aquí en este recuadro, en este menú, nos aparece toda la lista de funciones que tienen que ver con suma. Suma de cuadrados, suma de series, ¿ven? Sumar, sumar sí. Este de sumar es un rango. Una celda, un rango de celdas tiene el nombre sumar.
Entonces, voy a darle doble clic a suma, o también sin hacer doble clic, yo lo que voy a hacer es abrir el paréntesis. Suma. Entonces, en la parte inferior de la fórmula, la ventaja que nos da Excel es que aquí abajito, él nos va a ir indicando los argumentos que tiene esa función. ¿Para qué nos sirve? Bueno, son una guía, porque algunas funciones son bastante, a veces tienen hasta 5 argumentos, y estas nos van guiando para saber en qué posición, en qué parte de la función estamos en este momento. En este caso, la función suma me dice que tiene 2 argumentos y tenemos puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener más valores que podemos sumarlo. En este caso, nosotros solo vamos a tener 2. El de 500, punto y coma. Vean, otra parte que aquí nos va indicando estos argumentos es el separador que vamos a estar utilizando para separar cada uno de los argumentos. En este caso, a mí me dice aquí que es un punto y coma. Si usted no sabe qué va a utilizar como separador, ve aquí en la parte inferior. Si es una coma, entonces usted trabaje con comas. Si es punto y coma, entonces trabaje con el punto y coma. Entonces, en este caso vamos a estar sumando estos 2 valores uno por uno. Vean, C4 y luego hago referencia a la celda donde está. El 77. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y él me da mi resultado. Ahora bien, vamos a ver por acá. Si yo quito ese punto y coma y en lugar de dar punto y coma, yo lo que hago es dar espacio. Veamos qué hace. Vean, este es el valor nulo, el que nos estaban dando en el texto. Esto es cuando nosotros las intersecciones. En este caso, nosotros no estamos ahí como que trabajando con bastantes áreas. Simplemente tenemos aquí estas celditas. No son áreas como, por ejemplo, tablas 2, 3, 4. Unas 5 tablas aquí con estas 2 celdas. Pero, ¿qué fue lo que no hicimos? Vean, no introdujimos aquí los 2 puntos. Aquí mi función no sabe qué hacer, si sumarlo por rango o si solamente esos 2 valores quiere sumar. En este caso, aquí está facilito porque podemos entender, no, esos 2 son los únicos que quiere sumar, pero cuando hay más valores, nosotros podemos sumar tal vez el primero y el último valor de nuestra tabla de datos. En este caso, como hay un espacio, entonces Excel dice nulo. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar la función y corregirla. Si quiero sumar con rango, coloco 2 puntos y de esa forma me da la suma. Vamos a insertar por acá otra fila para tener otro valor. Y ahora sí se comprenda mejor y realicemos este ejercicio cuando queremos sumar tal vez solamente el primer valor y el último. En este caso hago referencia al 500, punto y coma, punto y coma. Y hago referencia a la celda donde tengo el número 7. En este caso es el último valor de mi rango. Cierro paréntesis y ahora me dice 507. Solo estoy sumando este 500 y este 7. El 77 no lo toma porque yo lo he dejado fuera. Pero si yo lo marco aquí al final, punto y coma, y le digo que también quiero que lo sume a él, él me va a dar el resultado. Lo mismo, vamos para acá a la división, perdón, a la resta, introducimos el signo igual y luego marcamos el primer valor menos y marcamos el otro. Y ya me dio mi resultado. Vamos a realizar esta multiplicación, digitamos el signo igual. En este caso, hago referencia a la celda que quiero estar multiplicando, que quiero estar operando. Marco o digito el signo de multiplicación, en este caso es el asterisco. Y marco el otro valor y presiono Enter. De esa forma, si estos números van cambiando,
mi información se va actualizando automáticamente. Por último, tenemos aquí nuestra división. Igual, 25, y colocamos la flecha aquí inclinadita hacia la derecha. Y luego marcamos el 5 y presionamos Enter. Si yo le digo que se divida entre 0, me dice div 0. Pero si la celda también está en blanco, Excel lo toma que ese es 0, que ahí no hay nada. Entonces, el error me lo está manteniendo. Entonces, corrijo esa parte. Y ahora sí, ya me dio mi resultado. Ahora, nos vamos con la parte de las funciones. Vean, aquí tenemos fórmulas. Tenemos una pestaña que se llama fórmulas. En ella, nosotros tenemos aquí una biblioteca de funciones. En este caso, tenemos fórmulas financieras. Y vean todo el grupo de funciones que podemos estar utilizando. En este caso, aquí tenemos el valor actual, el valor futuro. Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. Vean, valor actual, devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de valores de pagos futuros. Tenemos las funciones lógicas, y estas lógicas ustedes las van a estar realizando, las van a estar trabajando en el siguiente curso, en el siguiente nivel, en intermedio. Tenemos la sí, la o, la no. Tenemos funciones de texto. Vean, aquí está texto tal cual. Mayús, igual, izquierda. Estas también las van a estar utilizando. Derecha. Sustituir. Valor num. Y tenemos aquí un grupo para fechas. Si queremos la hora, el año, la fecha. Vean, fin de mes, mes, minuto. Tenemos las funciones de búsqueda y referencia, que también van a estarlas trabajando. Bueno, estas funciones las van a estar viendo más adelante. ¿Vean? Tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas. Seno, coseno, no sé si se les hace familiar esas funciones. En matemática, cuando estábamos bien, tenemos funciones de ingeniería, de cubo, de información, de compatibilidad web, por lo que vemos aquí Excel es una herramienta bastante amplia. Entonces, nos vamos aquí a F de X, vean, aquí hay una F y una X que dice insertar función. De esta forma nosotros podemos insertar una. En este caso, aquí tenemos seleccionar una categoría. Vamos a marcar una categoría. En este caso, matemáticas. Vamos a las matemáticas. Y aquí todo está ordenado de forma alfabética. Utilizaremos la suma. Damos clic en suma y ahora hacemos clic en aceptar. De esta manera nos va a aparecer esta ventanita en donde aquí nos dice que estamos trabajando con la función suma y tenemos que podemos introducir los valores que nosotros queremos sumar. ¿Vean? Tenemos número 1 y número 2. Aquí yo puedo decirle que me sume 6 más 9. Y aquí ya vemos un resultado. Y también podemos en cada cajita hacer referencia a cada una de las celdas que queremos estar operando. ¿Vean? A medida nosotros vamos seleccionando aquí cajitas, se nos van desplegando más, pero en este caso ustedes no se preocupen porque siempre va a quedar una en blanco. En este caso, vean, si yo le doy clic a otra, ella me va a ir agregando uno y uno y uno, una cajita más. Entonces hacemos clic en aceptar. Como estaba posicionada en esta celda, ahí me está devolviendo mi resultado y es este mismo resultado, 500. 84.
hasta un, por ejemplo. Hasta dos. Voy a marcar estas celdas. Me voy a inicio y en inicio en formato voy a hacer clic donde dice autoajustar ancho de columna para que el ancho se ajuste aquí al tamaño del texto. Quitaré todos los bordes. En este caso voy a ampliar esto. Y aquí vamos a tener algo así como promedio. Y vamos a tener un 10, un 8 y un 9. Ahora, vamos a calcular el promedio introduciendo lo que es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular el promedio? Bueno, entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es, en este caso, abrir paréntesis porque primero vamos a realizar una suma. ¿Una suma de qué? De este valor. Más este valor, más el tercer valor. Aquí le puse nota 2, pero es nota 3. Ya lo vamos a corregir. Ahora, ¿entre quién lo vamos a dividir? Vean, lo vamos a dividir entre 3. Es el valor de 3 porque son 3 notas. Presionamos Enter y aquí me da ya mi promedio. Nota 3. Entonces, podemos trabajarlo directamente así o también podemos calcular el promedio con la función que se llama promedio. Y en promedio nosotros marcamos de un solo todo nuestro rango y cerramos lo que es paréntesis. Y no hay ningún problema al momento de realizarlo de una forma o de otra. Si no nos recordamos de cómo se llama la función, podemos introducir nosotros directamente la función, la fórmula, en cómo lo haríamos manualmente nosotros aquí en un cuadernito. Pero nada más que aquí, siempre vamos a estar introduciendo el signo igual y todo. Los rangos que vamos a estar sumando los vamos a colocar entre paréntesis para indicarle que primero va a realizar esa operación. Bien. Cierro mi paréntesis, ahí le digo que me sume todas esas notas y luego la suma total de estos tres valores, una vez que lo sume, la suma de ellos, el resultado, me lo va a estar dividiendo entre tres. Si aquí fuesen más valores, más notas, 11 entre 11 es que 12. Estaba digitándolo mal. Ahora sí, vean, ya lo corregí. Estaba colocando dos veces F11. Entonces podemos trabajarlo así con fórmulas, pero si ya conocemos la función, en este caso se nos va a hacer mucho más fácil porque nosotros simplemente vamos a llamarla y le vamos a indicar el rango de valores que queremos que estoy llamando promedio que analice. Bien, en este caso, si no lo hago por rango, podría ser que mis celdas no estén adyacentes, estén retiradas, entonces las voy a ir marcando una a una con el punto y coma. Y la G11. Cerramos paréntesis. Si de repente el alumno, yo me equivoqué, y él tenía una nota de 0, mi nota se actualiza automáticamente.
Bueno, esto sería todo y por favor avancen en los ejercicios, en la plataforma y nos vamos a ver el siguiente lunes. Y muchas felicidades porque ya estamos finalizando la semana número 2. Que tengan una feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias.